sea de vela. Consuela, fortifica, cura, sana. Como yo soy militar, tengo la idea de que la fruta es básica en el desayuno. Entonces me levanto en las mañanas y ya despierto a mi hija primero. Palomita blanca, ya es hora, ya es hora. Palomita blanca, ya es hora, ya es hora. Y en cuanto, si no se quiere levantar, ya le canta, ¿no? Agua, fruta y desayuno. Agua, fruta y desayuno. Me levanto haciendo el teatro este de la familia, ¿no? Haciendo camas, agua, fruta y desayuno, poniendo música. Y ya a esta hora, 10, 11, si no hay nada que hacer, me voy. Tomo el camión y me voy. Y ya no regreso hasta la tarde. Señor conductor, ¿me da permiso de hacerles un poema? Gracias. ¿No se va a subir, señora? Ah, bueno, gracias. El poeta del pueblo se sube a los camiones a contar una historia de amor de tres hermanas: la voluntad, la esperanza y la razón. Y luego les pregunta: ¿alguien sabe dónde corría la voluntad? Y nadie sabe hasta que le contesto yo. Quimisto Chacala es porque en Quimisto nació mi mamá y en Chacala mi papá. Y cuando yo tenía 9 años se separaron y jamás se volvieron a juntar. Entonces, cuando me tuve que poner un seudónimo, me puse Lalo Quimisto porque ahí nació mi mamá y Chacala porque en Chacala nació mi papá. Ya los junté. Si Dios hizo una mujer, ¿verdad? Hizo un hombre, entonces digo yo, si hacemos un hijo, vamos a poder cumplir los designios de Dios, ¿eh? Por eso se me hace sagrado y por eso la defiendo. Y por eso tolero, ¿verdad? Enfermedades, crisis, depresión, ¿no? Así. Y me interesa mucho defenderla y que el mundo sepa que el poeta rebelde, antisocial, visceral, resulta que cree en la familia, ¿no? Y cree en el amor. No, pues aquí está el cantón, ¿verdad? Estas casas uniformes del infonarí. Pásale luz, por favor. Gracias. A los 16 años, me dicen en mi casa que yo me tengo que meter a la economía. Entonces, yo sentía que tenía talento para ser alguien en la vida. Y le dije a mi mamá, le dije, oye, mamá, no me voy a meter de obrero, ¿verdad? O sea, yo siento que tengo cabeza para otras cosas. Y en eso llega, no falta nada, el destino que te dicen, mírala en Guadalajara, en 2 años ya puedes tener un ingreso y puede ser alguien en la vida. Perfecto, dije yo. Mamá, me voy a ir a Guadalajara. ¿Cómo? Sí, me voy a ir a Guadalajara. En 2 años voy a ganar dinero y voy a ser alguien en la vida. Perfecto. Ahí es cuando me voy a Guadalajara, al Colegio del Aire, ¿no? Y ahí me hice controlador de vuelos. Ahí me mandan a mí, ya cuando me gradué, me mandan a trabajar a La Paz, Baja California. Allá estoy 3 años. Y a los 23 me mandan a la Ciudad de México. Que por cierto, en la Ciudad de México conocí en la televisión al juglar Juan José Arreola. Y me encantaba verlo. Hable, ¿no? Me subyugaba el amigo, ¿no? En México es cuando tengo la crisis existencial, ¿verdad? Todo se me derrumba, un matrimonio, la vocación, el ser en la vida, ¿no? Entonces tengo 25 años y me lanzo a la aventura de mí mismo, un buceo. Y entonces anduve de mexicantiagüe, de danzante. También anduve de hindú, en el mercado alcalde de Guadalajara anduve de devoto. También fui mormón, me sacaron el diablo y me metieron al agua. Pero un día descubrí la filosofía en Guadalajara y quería ser filósofo. Me acerqué a la psicología y ahí es cuando ingreso a Guadalajara, a la Facultad de Filosofía y Letras. Y cuando decido sacar la poesía al aire libre, empiezo a viajar por el país. Todavía había trenes, todavía no los privatizaban. Y en tren llegué hasta Cancún. Pero este peregrinaje territorial por el país, así pasa. Estoy en este lugar porque no se dieron las cosas para vivir en Quimixto, ¿no? Pero
Creo que mi trabajo me va a llevar a otros territorios. Tengo fe. Tengo fe que mi trabajo me va a llevar a otros territorios. En este libro de León Portilla, dice Los antiguos mexicanos. Y aquí viene un detalle acerca del carácter, donde dice que cuando tu carácter cambia, cambia tu suerte. Y yo he notado que desde que decidí dar clases, me ha cambiado mi suerte, ¿no? Y el ritmo creativo ha aumentado, ¿no? Creativo en todos los sentidos, ¿no? Ya ves que a veces llueve mucho y se escucha, no, pa, 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 bueno. Pasos en las tejas, las gotas. La lluvia arrastra siempre los ríos de la nostalgia a mares ausentes de peces olvidados, angostas del silencio, las piedras. Y estos ritmos vienen por las influencias de lo que estás escribiendo, ¿no? Tu función como poeta empieza a diversificarse. Estoy dando clases, me están capturando un libro, apenas ayer hice un spot, estoy haciendo esto hoy. Entonces, me tardé años, pero las cosas están cambiando. Así que andamos haciendo poemas al aire libre para que las personas como ustedes puedan ver al poeta del pueblo en la televisión. Entonces el proceso creativo, por eso se llama procesos, es una construcción de un estilo, ¿no? Ya después llegas a un estilo y ahí te quedas, ¿no? Entonces la onda es que tengas un estilo pero que nunca te repitas. Y lo que te va a permitir no repetirte es que la inspiración sea fresca, sea natural, ¿no? Son matices, ¿no? Son matices. Ojalá estas pláticas le sirvan a alguien que va empezando, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gustaría? ¿Qué inspiración? ¿Cómo vas escribiendo tus poemas? ¿Cómo empiezas con un poema tranquilo y luego otro acá y el otro, ¿no? La poesía está aquí alrededor, ¿verdad? Nada más hay que estar atento. Atento, ¿eh? Atento. A una mirada, a una corcholata, a un libro, a una emoción, a una idea. Y así llegamos hasta estos tiempos actuales, en que un servidor le dice a Puerto Vallarta, Jalisco, oye, Puerto Vallarta, Jalisco, ¿no te quieres casar conmigo para hacer un hogar y vivir mejor? Me interesó ser el poeta de un pueblo, ¿no? Le tengo mucho cariño a mi pueblo, a mi pueblo, a mi ciudad de Vallarta, le tengo mucho cariño. Antes los poetas así éramos. Elegíamos un pedazo de tierra y ahí constituías un monumento, ¿verdad? Una sabiduría. Y el pueblo te reconocía y formas parte de él. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora los poetas andan recibiendo dinero o defendiendo causas del otro y lo otro. Pero pocos se fijan en la cosa de la tierra. La tradición oral de Vallarta, el único antecedente que tenemos registrado incluso es de mi bisabuelo. Mi bisabuelo se llamaba Don Boni. Dio la primera bandera a Vallarta cuando la presidencia era de palitos. Hizo el camino a Talpa hasta el Cerro del Cabro. Vivía enfrente de la escuela 20 de noviembre. Le decían el ratón porque tenía una tienda de comercio donde todo el mundo iba, ¿no? Un día le tocó dar el grito de libertad, de la independencia en septiembre. Entonces, mi abuelo dijo, mexicanos, eran las 12 de la noche cuando el sol reverberaba. El pueblo le contestó, sería la luna, Don Boni. Don Boni les espetó, estoy hablando del sol de la libertad, tarugos, pongan atención. A partir de ahí, la tradición oral de Vallarta desaparece. Los hijos de ese señor que hizo por venir no quisieron saber nada. Los nietos tampoco. Yo vengo siendo la cuarta generación de un pueblo de 165 años que retoma la tradición oral vallartense por un compromiso con la sangre, por un compromiso con la tierra y por un compromiso con la poesía y por un compromiso con la tradición oral. Esos son mis cuatro pilares para la leyenda, ¿no? Además, la tradición oral no se hace sola, Luz. La tradición oral del pueblo la va haciendo junto contigo, ¿no?
¿no? Pasas a ser el vago, el callejero, el borrachillo, el perdedor, el fracasado, a tener una calidad, una autoridad moral, que el otro te la reconoce, ¿no? Y en esa transformación llegas al narrador oral, al cuentacuentos moderno ahora, ¿no? Invente lectores, nada densos, de preferencia, pescadores, abra la ventana, prenda el ventilador, encienda la grabadora y suelte el papelito. El narrador oral es el que contiene todos juntos, al poema en silencio, al poema académico, al poema para en voz alta. Y el narrador oral es el que ya viene con esos cuatro, ¿no? Y ya se me juntan. En Puerto Vallarta, Jalisco, viene mucha gente porque después de que llueve, en Vallarta aparecen las ganas de vivir. La onda corporal empieza, ¿no? Pero no es de que uno haya estudiado teatro y que digas, ahora lo voy a hacer así. No, no, es un talento natural que se te va desarrollando, ¿no? Pero he notado ya que el narrador oral en un camión les cansa porque está largo. Pero, por ejemplo, poemas cortitos así como eres inocente porque no sabes cómo te llamas y culpable porque sabiendo a dónde ir no te mueves. Es un chispazo, ¿no?